un grupo de embajadores de la risa fuera de serie. Pues aparte de sus singulares trajes, los acompañan diferentes instrumentos musicales, los cuales han iluminado con luces de diversos colores. Con ellos llevan alegría donde quiera que van. Bueno, fue una intervención así cerebral con mi amigo Pirolito, que lo tienes allá al lado, Tumbita. Okay. Entonces se nos ocurrió un día, oye, ¿por qué nos reunimos a todos los amigos que tenemos, que tienen el talento musical, y hacemos la payabanda? Sí. Así que así surgió hace 4 años. ¡Saludos de año a Chamba! ¡Chamba, feliz Navidad, Chamba! Ay. El payaso Chisito, el líder del grupo, nos presenta a cada uno de sus integrantes. De derecha a izquierda, él es el más hablanchín del grupo, por eso le decimos el mudito, el más chiquito de la banda, pero miren cómo sopla, él es el queridísimo Pachecama. Allá está el quesito, que es mi primo hermano gemelo, y allá está el más noble de todos, el grillito, pero allá está el chico del bullying de la banda, él es Macaco. Pero también está el intrépido, el único, el más asolapado, él es Pirolation. Las Fuentes de Beethoven fue el escenario donde montaron un bonito espectáculo que era admirado por grandes y chicos. ¿Qué más te ha llamado la atención? Las luces que llevan. Las luces y los tambores. Pues algo innovador, bastante bonito y bastante atractivo, tanto como para los niños como para los adultos. Y con sus ocurrencias nos deleitan con diferentes ritmos musicales. Cumbia, salsa, foxtrot, de todo, ¿verdad? Porque el sud, del shoot y todo. Charleston. Hemos tocado charlestoneado también una vez a petición de un cliente. Y le hacíamos. Pero mire lo que sucedió en plena presentación. El payaso Macaco sufrió un accidente. ¡A regresar! ¡El payaso no vio el hoyo negro! Y a banda también se puso a la orden de usted, amigo televidente, pues dicen, amenizan todo tipo de eventos. En la Playa Banda hemos amenizado partos, despedidas de soltera, divorcios, funerales también, porque hay gente que le gusta para ser diferente. Entonces, es una manera de hacer jocoso el evento, así que es de todo tipo de evento. Por mi parte, le puedo decir que viví una experiencia espectacular como integrante de la Playa Banda. Y hasta me querían contratar. Lo convencemos y te quedas aquí, vas a ganar más pisto. ¿Cuánto? Solo dile a don a eso de después hablemos ante cámara, ¿no? Porque si no se va a enterar don Roberto Hugo. Así que eso después lo Pero mejor me quedo donde estoy. Atilio Urías, código 21.